Era el año 1960, y los Beatles revolucionarían el rock a nivel mundial, siendo hasta hoy en día considerados una de las mejores bandas de rock de la historia. Y por coincidente, si para el rock mundial en Inglaterra los Beatles marcaron una época y un estilo, así también para el Perú y la cumbia tropical andina, mejor conocida como La Chicha, hubo un grupo que lo cambiaría todo. Un grupo nacido en Huancayo pronto conquistaría el corazón de cada peruano, llevando su música a cada estación radial, y serían conocidos por todos como los intercontinentales Chapis del Perú. Porque si rock tuvo a los Beatles, La Chicha tiene a los Chapis, y esta es su historia musical. Corrían los años de 1980, la ola migratoria hacia la capital, que fue masivo en aquellos años, no solo trajo consigo a jóvenes provincianos luchadores con ganas de superarse, sino también trajo con ellos la música de los Chapis. Corría el año de 1983 y el grupo conformado por el joven guitarrista Jaime Moreira y el joven Julio Simeón Salguerán, o mejor conocido por todos como Chapulín el Dulce, ya se presentaban en la capital con gran capacidad de convocatoria. Los conciertos se realizaban en losas deportivas y en playas de estacionamiento cada vez más grandes. Pero bueno, eso ya es adelantarnos un poco a la historia. Vamos por el inicio. Jaime y Julio, ambos se habían separado de los grupos con los cuales tocaban, los OVNIs, Victoria o San Lázaro en el caso de Julio, Caricia en el caso de Jaime. Y estaban desempleados. Tras conversar por un buen rato sobre las dificultades de su situación y el movimiento musical del momento, surgió la pregunta decisiva: ¿qué tal si hacemos algo juntos? La respuesta afirmativa y el ya pues de ambos no quedaron solo en frases sueltas de un encuentro casual, sino que se convirtieron en un inquebrantable pacto de caballeros que se mantiene firme hasta hoy, más de 40 años después de aquella decisiva tarde. Sería en el centro del país, en el Valle del Mantaro, que los Chapis tomarían el nombre de una danza tradicional, como el nombre del grupo, y lo cuentan de esta manera. Pensamos en varios nombres y ninguno nos convencía, nos dice Jaime Moreira, convertido hoy en uno de los guitarristas más influyentes de la música contemporánea del Perú. Así que recordamos la danza tradicional de los Chapis en Chupaca, danza originaria, guerrera, y decidimos que ya no teníamos que buscar más, acota Julio Simeón, Chapulín el Dulce, cuya tesitura vocal se convirtió en el sello y encanto eterno de La Chicha. Con un nombre ya elegido, dieron su primer show un 14 de febrero de 1981 en el podio del Coliseo Regional de Huancayo. Timbales, bajo, guitarra, teclados y voz eran un conjunto de música y sentimiento. Tocaron sin pago, sin uniformes e incluso sin instrumentos propios. Regresaron a casa a pie, pero felices por haber tocado y presentado el grupo. Desde ese momento el estilo y la música de los Chapis empezó a expandirse desde la Sierra Central del Perú, y justamente lo que los llevaría a triunfar entre las masas del pueblo peruano sería ese estilo alejado de la cumbia alegre y coqueta, decididos a fusionar la cumbia tropical con el huayno sufrido, con el huayno andino, con la que la gente que cada vez migraba más a la capital podía identificarse. Sentir que era la música para ellos, de gente como ellos, provincianos luchadores, cantándole a otros provincianos. Es así como crearon La Chicha, una vertiente singular de la música tropical. No es un secreto decir que su estilo ha calado en el corazón del migrante, del ambulante, del proletario, en general, del pueblo peruano. El núcleo y motor del grupo era el dúo conformado por Julio Simeón, el pequeño cantor de Chupaca que se ganó un lugar en la historia de la música tropical por su carisma y voz extraordinaria, y junto a él la primera guitarra de Jaime Moreira, músico de origen juliaqueño, que con su talento hacía llorar la guitarra, calando dentro del corazón de los migrantes del campo a la ciudad. A estos músicos los unía aquel rasgo de orgullo provinciano, andino, que querían llevar al resto del Perú en forma de canciones. Por eso correría el año de 1982, y sería este año que junto al sello discográfico Horóscopo lanzarían su primer long play, Los Auténticos Chapis, disco de 12 canciones donde sobresale el tema El Aguajal, el cual lograría ser un éxito y darle al grupo la fama que ya merecía, sonando en las radios de provincias, y de ahí, llevar su música a Lima fue solo el siguiente paso. Este disco también incluía otros temas que fueron éxitos como Tu Boda, Borrachito Borrachón y Mi Tallercito. Un hecho anecdótico fue el de la portada. El diseñador de la disquera copió el arte del álbum Road to Ruin de 1978 de la banda de punk estadounidense Ramones. A los cuatro personajes con jeans rotos y casacas de cuero los aderezaron con algunas estrellas, el nombre del grupo y de las canciones en colores. Como los demás grupos de cumbia, los Chapis habían empezado con chalecos, camisas con bobos, pantalón palazo, retina, pero sentían que su música no iba con ese look.
le faltaban tecnicolor y sencillez. Es así que un día, caminando por el distrito de San Luis, Jaime Moreira reparó en los exhibidores de la tienda Miami Polos y se enamoró de los polos de manga corta que llevaban estampados sobre el pecho rojo, azul y naranja. Moreira compró unos cuantos polos cuando todavía todos los integrantes eran talla S. El fabricante se ofreció a confeccionar polos con el diseño que quisieran y los chapis diseñaron su propia vestimenta, con mangas a tres cuartos y un degrade de colores sobre el pecho. Subían las líneas paralelas de blanco, amarillo, naranja, rojo y azul. Tanto los hombros como las mangas eran azules, el pantalón y los mocasines eran totalmente albos. Así, coloridos, marcarían el norte en las portadas de los dos álbumes que grabaron en 1983, los originales Chapis y los indiscutibles Chapis, donde sobresalen temas como La novia, Mi vecinita y Ladrón de amor. Los Chapis ya estaban siendo un éxito, pero querían medirse en el barómetro capitalino. La prueba de fuego se dio en 1983, cuando participaron en el Festival de la Cumbia Peruana, que organizaba el locutor Román Ronco Gámez en la Concha Acústica, Campo de Marte de Jesús María. El recinto reventaba del público tropical. Entre los participantes estaban los más grandes de todas las vertientes de la cumbia, los Destellos, los Mirlos, Chacalón y la Nueva Crema, etc. Todos tenían un look bastante similar, camisita con bobos, saco, pantalones y claro, un desempeño similar. Sin embargo, en todo ese conjunto, los Chapis sobresalían por su deportivo y colorido uniforme, y claro, por sus pasitos. Solo se permitían dos canciones por grupo, pero cuando subieron los Chapis y terminaron, el público no dejaba de pedir otro, otro. Eran gente que había venido especialmente para verlos, trabajadores de mercados, pequeños comerciantes que los escuchaban en las radios matutinas. Una banderola flameaba con el nombre del conjunto en el centro del país. El Ronco dio luz verde. Si la gente lo pide, sigan, dijo. Cuando terminaron, de nuevo se repitió la escena y solo pudieron dejar el escenario cuando tocaron cinco canciones. Lima se había caído rendida a los pies de los Chapis. Amén del traje innovador, Jaime Moreira considera que el éxito se debe sobre todo a las letras vívidas de las canciones que trabajaban en tonalidades menores. Sobre esto Jaime nos dice: las canciones agarraron carne porque cantaban a la vida, pericias, la problemática del hombre andino en la costa. Antes la gente no quería decir de dónde era, pero nosotros decíamos, yo soy de Puno, yo soy de Chupaca, y eso le sirvió. La gente se sacó la mascarita, los Chapis aportaron en un proceso de identidad. Esa responsabilidad social y musical los ha llevado a grabar con muchos sellos discográficos como Horóscopo, Arcoiris, Microphone, El Virrey, El Popular, Rosita, Empeza, Prodizar, Clave Music y Moreira, un total de 25 discos. Los Chapis llegaron a cada hogar de Lima y del Perú para quedarse, forjadores con su música e influencia del proceso de identidad, integración e inclusión que los peruanos vivimos actualmente, e iniciadores de una corriente que ha generado estudios sociológicos en Chile y el mundo. Fueron los primeros en tomar el nombre de una danza tradicional que se baila durante las fiestas de las cruces de mayo, los Chapis de Chupaca, y decir sobre el escenario viva voz, soy provinciano, en una época en que la discriminación azotaba sin piedad a esa oleada de migrantes que huía del terrorismo, del conflicto armado interno. En 1985, los Chapis son aplaudidos por su cumbia rock y confundidos como colombianos en el Festival de la Juventud Nord-Sud 85 en Francia. De regreso a casa y conscientes de que tocaban huayno cantado a voz y guitarra sobre diferentes ritmos, en su mayoría tropicales, deciden buscar y luchar por un nombre más apropiado y que además los identifique como peruanos. Comprometidos con sus orígenes y su lucha por la integración, encuentran que la palabra chicha, bebida ceremonial de sus antepasados incas, era la palabra perfecta para definir este género. Están la prueba que en sus discos quedaron para la historia: Dulcemente Chicha de 1987, Rica Chicha de 1988, Cinco Estrellas en Chicha de 1988, Vientos de Chicha de 1993 y Chicha con Saya Boliviana de 1998. Ahora les presento una cronológica historia de este grupo. En 1981, primera presentación, Policía Regional de Huancayo, el 14 de febrero de 1981, graban su primer LP, Los Auténticos. 1983, llegan a la capital. 1984, Estadio Nacional del Perú, Chicha vs Salsa, Estadio Monumental de Chile, primer grupo no chileno que llena el estadio con más de 45.000 personas. 1985, Festival Internacional de la Juventud, París, Francia. 1986, graban spots para el Banco Agrario y Ministerio de Salud de Chile. Graban la película Los Chapis en el Mundo de los Pobres. 1988, programa de televisión vía Canal 14, Chicha Clip. 1990, les llega la fama en México gracias a su tema Corazón Andino. 2003, nombrados mariscales de la Chilean Parada en Estados Unidos. Reconocimiento a la excelencia artística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Congreso de la República les otorga la Pluma de Oro. 2007, reconocimiento de FDAIC
como el mejor grupo tropical andino. 2008, miniserie Chapulín en Dulce, transmitido por Canal 2. 2010, el compilatorio The Rocks of Chicha 2 de Barbs Records tiene el Chapimóvil como portada e incluye el Aguajal. Esmeralda musical de Afdike a Jaime Moreira por el tema La Novia. Zafiro musical de Afdike para el tema El Chofercito. 2011, décadas de trabajo traen nuevos chicheros, Chicha Libre en Estados Unidos, con quienes comparten escenario en la discoteca Bizarro de Santiago. 2012, grabación del disco número 25. Definitivamente, hay mucha historia. El año 2019, sí, el año del maldito COVID, la edición de Vivo por el Rock de aquel año tendría en uno de sus escenarios a los intercontinentales Chapis del Perú. Con Chapulín el Dulce a la cabeza, tocaron algunos mix con temas como Chofercito, Ambulante Soy, Cervecita, los cuales sonaban, y pese a la diferencia generacional, el público joven que asistió a su presentación coreó todas sus canciones. Al final, Chapulín el Dulce y su grupo Los Chapis se despidieron del escenario de Vivo por el Rock 2019 diciendo Thank you very much y gracias totales, al mismo estilo de otros grupos de rock y la banda Soda Stereo. Y así me despido yo, con este video, pequeño homenaje a uno de los grupos que marcó mi niñez, como la de muchos otros peruanos con sus temas. Hasta la próxima.